Vamos a hacer sorry, eh, yeah. las oraciones <laughs> de acuerdo a la página que se os ha pasado. <laughs> yes, uh, I'm sorry. every Gishé have every lamas different. <laughs> Cada lama le gustan unas oraciones, un estilo diferente. En el pasado no yo no hacía ninguna oración especial, simplemente el mantra de Buda Sakya Muni. En en América preparé estas oraciones porque las personas de un centro me lo <laughs> yeah, yeah. anyway, no pidieron. Pero no hay diferencia, todas son iguales. Every damas, uh, every damas, uh, same motivation, same intention, uh, Everything, I think, very good. Pues cada dharma tiene la misma motivación, intención y todos son buenos. Yu, nyingma, name, but same También podemos <laughs> distinguir las tradiciones kagyung ma kya o gelu, eh, pero estamos hablando del mismo dharma. Yeah, yeah, no, no hay diferencia. <laughs> I put that uh, uh, common refuge. That is common refuge means uh, common means buddhism. He puesto esta oración inicial es el refugio común de todos los buddhistas. That is uh, uh, you know many buddhist uh, gathering together. Then big celebration, and uh, then we using this uh, holy language. Que se suele eh, hacer cuando hay eh, celebraciones de las diferentes tradiciones budistas cuando se reúnen. Even this uh, holiness something, give big, big, big teaching, then, uh, you know, Tibetan, five different. Five, six, no, I think seven different traditions, uh, come. Seven, no. también cuando su santidad el dalai lama da enseñanzas pues se reúnen eh, diferentes tradiciones budistas cerca de siete diferentes tradiciones budistas Tibetan uh, Nima, and Gajú and uh, And, uh, now, and, uh, and now Chonan and Bodong Bodong and Pern now I don't know six, six. you said now on Chonan what is huh? this Chonanpa 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 Kalachakra you know lineage Chonan and Chonan in Chonan now Chonan very very famous or popular Entonces eh, se reúnen, por ejemplo, las tradiciones del budismo tibetano Nimma Sakya, Gelu, también la tradición Chonampa o que le pregunta a, a, a qué se refiere, dice que es la de Kalachakra, que hay muchos practicantes en China, también los del Bhutan y también la tradición Bon. En creo que no hay ningún centro de la tradición Chonan. Also, Buton Central, not. Tampoco de Butan. I think Jonan in America yes. Pero en America si sí. Jonan. Jonan Center. Yes. Ah. Yes, uh, uh, then. También en la tradición eh, terabada también vamos a encontrar diferentes eh, tradiciones o, o escuelas como la de Birmania, Sri Lanka, etcétera. Osu Maya na Chinese, Maya na Japanese, Maya Vietnam, uh, Mayana. Yeah, Mayana also have <laughs> y también dentro del budismo mahayana, pues encontramos el budismo mahayana que se practica en China, en Japón, en Vietnam, en diferentes lugares. Entonces cuando se en las grandes eh, congregaciones de de las enseñanzas, cuando da su santidad en el budismo, pues se reúnen estas diferentes tradiciones y se utiliza esta oración. También aprendemos bien, esta es la lengua sagrada, la pali. Y es muy bueno que la aprendamos porque es el lenguaje sagrado pali. Sí, yeah, que uh, 2.558 o 2.559 años atrás, uh, Shakyamuni Buda, In uh, yes, yeah. que es el la lengua eh, co, eh, eh, con la que hablaba transmitía el Buda Sakyamuni hace 2580 o 2589 años en India yes he he, he speak 64 language he he automatically he am he he avails 60 64 el Buda hablaba 64 lenguas de forma natural. Not only one language. No solamente un idioma. Yeah, India still have 25 different languages. Todavía en la actualidad en la India hay muchas diferentes lenguas, 25. Yo creo que en España and... también tenemos <laughs> diferentes lenguas. Ah, ya, Catalina o many <laughs> <laughs> Similar, typical learn. <laughs> y claro que es difícil aprender todas esas lenguas. Even in Europe. <laughs> Incluso en Europa. Incluso en Europa. Mucho habla. Sí. Ya, ya. Buda y speak. 64 lenguas <laughs> Entonces el Buda hablaba 64 diferentes lenguas. Buddhist chants uh, can use uh, and that all ya yeah, Pali, Sanskrit in Pali and Sanskrit they have. Entonces las enseñanzas de Buda, el Kangyur eh, está estaba están en en Pali y en sánscrito. Yeah, yeah, they still have the que todavía existe. Text more in Bali, los yeah. textos Theravadas, principalmente en Pali. Y mientras que los textos Mahayana, principalmente en Sánscrito. Anyway, really y los budistas creen que realmente es una lengua muy sagrada. ¿Quieres <laughs> ya? this language Y de hecho se dice que para tomar los votos como monje o monja lo mejor es utilizar esa lengua. ritual En el ritual de la este es el, esta es la lengua que se usa. Anyway, that is a really holy language we, commend, or we uh, good uh, now we all buddhists have each other connection y ahora que tenemos tanta conexión entre los diferentes eh, budistas yeah yeah uh, that uh, i put the budam sharanam gachame damam sharanam gachame sangam sharanam gachame and uh, dutiyam means second time, tatiyam bi means third time. Entonces, esta oración de la toma de los tres refugios, la primera estrofa, Buda Saranangachami, Daman Saranangachami, Sangan Saranangachami, en la segunda estrofa veis que empieza con Duti Yampi y en la tercera estrofa empieza con Tati Yampi. Entonces, Duti quiere decir segunda repetición y Tanti Yampi quiere decir tercera repetición. Buda, entonces el término Budam, que en tibetano sería Sangye. I don't know English or español No sé realmente cuál es la traducción en español o inglés para Budam? I think uh, if I tell uh, not scholar uh, commentary but you know Polish commentary, We can say Buddha means uh, uh, maximum, maximum, uh, maximum uh, qualified uh, teacher or guide. SS... If tell, you know, stupid or agricultural commentary. Scholar, Entonces, para, eh, dando un comentario eh, pues eso, como dice, eh, loco o, de, o como del de un campesino, el del que no sabe nada, no un comentario erudito. Si eh, el término Budam quiere decir como el maestro eh, altamente cualificado, el, el guía máximo. Este sería, pues eso, como digo, un comentario no erudito, sino el de un campesino. Sí, yes, eh. Also, uh, they say refuge, refuge uh, to take refuge. English language they say to take refuge, eh, go, go to refuge. En In English or Castellano, se say decir tomar refugio o ir uh, por refugio. That also, Alex Berzin he said to seek protection, to, to to seek or seek. Uh -huh. Ya les Bersin suele decir buscar protección o anhelar protección. So we need y eso es lo que realmente necesitamos, protección. Yeah, yeah, we, our our mind El proteger nuestra mente, eso es lo yeah. importante. Our mind is very, very crazy, you Porque know? nuestra mente está muy, muy loca. Ya yeah, need uh, protection. <coughs> that Buddha means uh, yeah, you know, <coughs> perfect, perfect teacher or maximum perfect teacher or like or good guide, good guide. Entonces, eh, Buddha vendría a, a querer decir eso. El perfecto maestro o guía, el protector, el maestro protector excelente o máximo, un buen guía o guía excelente. Sí, eso es algo que nos ayuda, que es útil para nosotros. Sí, nosotros, en este mundo, en el próximo mundo, no solo yo, no solo tú, todos los seres un buen guía. Good y, es, y esto es algo que es bueno para nosotros, para esta vida y para las vidas futuras. Y no solamente somos nosotros, sino que todos los seres necesitamos tanto en esta vida como en todas nuestras vidas futuras eh, buenos maestros, buenos guías. Yeah, we, not only people, y no solamente lo necesitamos los que somos budistas. All religion need perfect Todas las religiones necesitan maestros perfectos. Also non, non religion. They need a good guide. Y no solamente <laughs> las otras eh, eh, practicantes religiosos. todas las personas, incluso los que no tienen eh, ninguna religión, necesitan guías excelentes, buenos guías. Ya, yeah, we, this life, next life, uh, how many. Claro que no solamente, o sea, tanto para esta vida como para las vidas eh, futuras, las que quiera que sean, necesitamos, es muy importante tener guías excelentes que nos protejan. That is protect, protect, uh, good protection. Entonces eh, es, es, es quiere decir esa buena protección, Budam. Sí, sí. Budham means like, you know, not scholar explanation, just uh, you know, uh, stupid people, you know, we agricultural mm -hmm. commentary. Eh, no, esto no es una explicación erudita, sino la de un campesino <coughs> estúpido e ignorante, es, pero para que tengáis un poco una idea general de lo que quiere decir budham explanation then we complicate porque si de, se da una explicación escolástica erudita wow entonces la cosa se complica bastante <laughs> Bud means uh, india language and uh, bloom and flowers bloom and uh, wag up yeah this scholar explanation but uh, then complicate uh, i think better the, the agriculture Creo que es mejor dar la explicación así del campesino ignorante más que la, la más <laughs> eh, pues filosófica, porque nos podría complicar. Cuando dice, dice, bud quiere decir como el, el florecer o el despertar. <laughs> yeah, sang, yeah, big meaning, Tibetan language, y también eh, en tibetano el, el término sangye. Sang means, uh, all eliminated ignorance kind of ignorance all gone you know uh, eradicate ignorant person sangue, well, that is a scholar explanation eh, entonces sangue el término sangue <laughs> sería eh, hace alusión a haber erradicado la ignorancia que la ignorancia se ha ido pero bueno todo esto ya estamos entrando en explicaciones pues eruditas o filosóficas eh, complejas <laughs> ya yeah, uh, dharma minse osod dama daram dharma damam <coughs> mm, ya yeah, that tibetan say chö, chö chö that you know chö minse uh, changing or mind or behavior or speech all changing bad speech bad behavior bad thinking changing and become good to chur means like tibetan say, the, the the uh, india that language they have uh, 22 different dharma meaning 22 different but this is scholar people can make we need a long time <laughs> Y el término Dharman o Dharma, que en tibetano diríamos chu, chu quiere decir, eh, tiene la connotación de cambio, de transformación, cambio de la mente, cambio de la palabra, cambio de la conducta, es decir, esa transformación de una, una mente negativa. Eh, o palabra o conducta negativa en algo positivo, en algo bueno. Si nos vamos a lo significa, a la explicación así más eh, profunda, eh, se estaría hablando de 22 diferentes eh, significados del término Cho o dharma. Yes, uh, <coughs> easy Dharma means uh, perfect education. Perfect Pero así experiment. en palabras sencillas estaríamos diciendo que el dharma es educación excelente o perfecta experiencia o adiestramiento excelente. Perfect practice. Práctica perfecta. Yeah, the dharma significa perfect, uh, perfect education. Yeah. Es una educación perfecta. Uh, sangam means sangha. sangam means, uh, Yeah also we have Guru Puja, they have Namo Buddhaya Namo Damaya Namo Nama Sangaya. Namo don't say Nama Sangaya. Namo Gurube, Namo Buddha, Namo Damaya Nama Sangaya. Sanskrit that is must tell. If Namo Sangaya they say you don't know Sanskrit. <laughs> if Sanskrit people to come. Then they say, oh, they're wrong doing this. Entonces, el término sangam o sanga, de hecho, también, por ejemplo, en la Puya de la Machopa eh, está al comienzo este homenaje o este refugio que decimos Namo, Guruye, Namo, Budaya, y decimos Nama, Sangaya. Si dijéramos en vez de Namo, eh, en vez de Nama Sangaya, dijéramos Namo Sangaya. La, que, la gente que sabe Sanscrito diría que no sabemos nada. Ya, yeah, en India, en el día de la mañana, Namaste, Namaste, dicen. Namo Sute, no se. Namo Sute, no Sa, before, Namanit. Sangha, before, Namanit. Es is problema grammar. Sanskrit ese es, es un problema de algo de la gramática del sánscrito normalmente también por ejemplo en la india el saludo es namaste no dicen namos te dicen namaste entonces tiene que ver con algo de ese, el poner ese sa o a eh, antes de la sanga tiene que ver con algo de la gramática del sánscrito oh yes uh, sanga means uh, how to call uh, he meet good guide he did good education he doing perfect example he doing good practice or good beneficial doing really you know beneficial job or beneficial party so sangha many different sangha buddhi mayana sangha hinayana sangha bejayana sangha Tenemos muchos sangha, todos buenos ejemplos. Sangha significa no un mal ejemplo, buen sangha, buen ejemplo, no un lento. Entonces, eh, cuando estamos hablando de sangha, sangha quiere decir, o sea, por un lado encuentras el guía es el guía perfecto, o encuentras el guía perfecto, la educación perfecta y sangha es como eh, el que está practicando eh, correctamente, el que está haciendo acciones beneficiosas, el que está haciendo un buen trabajo, actuando virtuosamente. Eh, podemos distinguir, hay muchos tipos de sanga, sanga mahayana, jinayana, vasrayana pero básicamente te, se, nos estamos refiriendo a que todos, que decir, sanga eh, como ese buen ejemplo, esa buena inspiración, no, a, no alguien perezoso. Yes, uh, do uh, uh, we need uh, uh, we all living being need good example we all living being need this life next life good education we good need good guide good education good example very important not only bodhis every every living being need good what uh, how to call it, good guide Good education, good example or some companion. Y todos ah. los seres, no solamente los budistas, todos necesitamos de buenos guías eh, o buenos ejemplos, buena educación. Eh, buena, eh, pues eso, buenos guías y ejemplos eh, que, que nos inspiren, que nos guíen, no solamente los budistas, es decir, necesitamos esos buenos como compañeros. Yes, Sangha. Also, uh, I think Buddha Dhamma Sangha include Sangha. I think most we uh, they say Arya Sangha and uh, Rana Sangha or normal Sangha. they have different level you know uh, sometimes we go to buddha dhamma sangha some people say oh sangha is uh, the drinking alcohol sangha doing something something that is a normal sangha sangha arya sangha they, so directly for no other and the emptiness they are very holy been that is in uh, buddha dhamma sangha include sangha We can, uh, no doubt, no mm -hmm, doubt. Mm -hmm. uh, then, Renna Sangha also good, and uh, have some uh, good realization, you know, accumula accumulation part, and uh, preparation part, you know, that, mm -hmm. uh, that, but normal Sangha sometime doing wrong, sometime doing good, <laughs> till, till... we will see <laughs> then they are included normal sangha huh? normal sangha is included or no in, in the refuge ngesela huh? normal <laughs> sangha yes are you telling is included or not in the refuge yeah it include okay it, it, we we respect all living beings. they have buddha nature <laughs> Entonces, cuando tomamos refugio en el Buda Dharma y Sangha, principalmente se está incluida la, la Sangha Aria, eh, cuando hablar de la Sangha podemos hablar de la Aria Sangha, la joya de la Sangha o Rana Sangha, también la Sangha normal, ordinaria. Entonces, por pues, claro que la sangha normal, ordinaria, nos estamos refiriendo pues a los que no tienen todavía las realizaciones y que pues tienen errores, algunos pueden, eh, pues, tienen conductas no, no correctas, como a lo mejor beber alcohol, etc. Entonces, estamos eh, tomando refugio en el Buda Dharma Sangha y la área Sangha se está refiriendo a estos seres excelentes que han realizado las cuatro nobles verdades directamente y tiene la realización de la vacuidad y la joya de la sangha está hablando de aquellos seres que están en el camino de acumulación y de preparación. y por supuesto, claro que tenemos que eh, rendir respeto a todos los seres, eh, también a la sangha eh, ordinaria. yes, uh, buddha Mithaya, he, uh, Uttar Tantra <coughs> His uh, first chapter, chapter first, uh, he give uh, definition, Buddha's, uh, Buddha's uh, definition <laughs> and add quality and Dharma's quality uh, definition or uh, Sangha also definition. That is, uh, you know, I am material. He, uh, he, 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 he's. Text, mm -hmm. Uttaratanda, very famous, mm -hmm. mm -hmm. you know. Mm -hmm. first chapter, they have Sangha's uh, uh, how to call mm, definition. Sorry, Sangha? Sangha's definition. Yes, definition yes, 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 or yes. definition yes, characteristic, yes, 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 I understand, yeah, I understand. Yeah, they but, have. Pero difícil, esta cualidad, Sangha, muy difícil. <laughs> Entonces el Buda Maitreya eh, en el texto del Tantra, el sublime continuo, en el primer capítulo, uh, da la definición de lo que es Buda y su, las ocho cualidades, de lo que es Dharma, de lo que es Sangha, eh, y aunque da esas definiciones, pues eso, por ejemplo, de lo que es Sangha, en realidad, pues, son eh, cualidades eh, nada comunes. Es muy difícil. Va hablando Dhamma de Sangha. las ocho cualidades del Buda, del Dharma y de la Sangha. Qualify, add quali quality, add quality. Que son, obviamente, yeah. no son comunes. Son difíciles esas cualidades de obtener. Yeah, sí, yeah. That quality is uh, quite difícil. Usually, los are also telling. Uh, Buda, Dharma, Sangha y también Guru. Guru uh, necesita 20 cualidades, entonces es más difícil. Y en el refugio Barrayana además de Buda, Dharma y Sangha, estaría el refugio en el Guru y se habla de las 20 cualidades del Guru, es decir, todavía más difícil. need necesitamos, primero, en buscar Buda, Dharma, Sangha. Segundo, necesitamos la devotion learn them. First we need uh, in uh, examination, uh, buddha exam, we make buddha exam, guru exam, dhamma exam, sangha exam, all then, oh he is perfect, he is a perfect. Then we, second we automatically uh, easily come devotion. If without examination sometime, sometime sometimes what sometime danger, danger. Danger. danger entonces claro que para tomar refugio en el Buda Dharma y Sangha lo primero que tenemos que hacer es realmente pues investigar analizar conocer esas cualidades del Buda Dharma y Sangha si realmente pues eh, esas cualidades están ahí, si eso hace que, si son objetos de refugio cualificados, perfectos. Y claro que cuando investigamos, y si realmente eh, llegamos a ver que realmente pues, bueno, son eh, objetos de refugio cualificados, que poseen esas cualidades, entonces de forma natural, luego va a surgir esa devoción. En el Buda y esa confianza en el Buda, Dharma y Sangha. Si no hacemos este análisis de, de la, del Buda, Dharma y Sangha, entonces tomar refugio eh, sin esos análisis puede ser peligroso. Oh, yes, Sharanam means you have energy. Uh, Buda have energy, Dharma have energy, Sangha have energy. They protect my mind or they protect my. body speech mind all uh, changing to good <coughs> you know they they, they intentionally uh, how do uh, they intentionally not doing protect but they automatically protect us because they call it they have quality good guide have automatically quality good education have automatically their energy good example we can see good example that makes we became good that uh, they automatically uh, intentionally not doing but they have automatically blessing or energy or protect us and therefore gacha me gacha means means uh, india language uh, गिया गाते पारा गाते गाछा गाछा मींस प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉब्लम टू गो पॉब्लम लैसा मींस फेयर टू लेस इफ वी फॉलो पूजा दामा सान वी बीकम लेस प्रब्लम वी became more गुड from bad टू Entonces, eh, cuando decimos Sharanan, esta, esta quiere decir que el Buda tiene eh, energía, tiene poder, puede proteger eh, mi mente, puede proteger mi palabra, puede proteger mi conducta. Es decir, que, que tiene como esa energía para proteger, para que yo para que se dé el cambio hacia lo positivo, hacia lo, hacia lo bueno. ¿Y cómo nos protege Buda Dharma y Sangha? Pues ya lo, lo, nos protegen de, de una forma espontánea, no requiere intencionalidad, no requiere esfuerzo, sino que eh, cuando el Buda, el, el maestro excelente o la educación excelente o, ese, o los, estos ejemplos excelentes que decimos de la sanga de forma natural de forma espontánea sin que requiera la intencionalidad automáticamente nos, nos bendicen nos protegen y cuando decimos gachan, eh, gachami eh, gacha está, está teniendo la connotación como de ir e ir de problemas a menos problemas de, de, de estados de temor o de miedo a estados sin temor sin miedo eh, es decir, pasar, pues eso, el Buda Dharma y Sangha. Si seguimos Buda Dharma y Sangha, podemos pasar de, de estados de, de problemas, de complicaciones a tener menos problemas o de malas conductas, pensamientos, etcétera, a, a esa transformación positiva. Yeah, we I think this melody similar. First I tell them you, you are Entonces vamos a recitarlo. Primero lo dice que se la y nosotros pues intentamos seguir su misma melodía. Budam, Budam. Sharanam. Gachami. Dhamam Dhamam Sharanam Sharanam Gacchami Gacchami Sangam Sangam Sharanam Sharanam Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Dam

refuge sam uh, uh, mayana refuge not only one guide many guide because mayana wanted to uh, helping all living being not only this life all life wanted to uh, helping uh, samsara or, or helping not only this mundo limitless mundo limitless uh, universe they want it uh, big energy or big uh, responsibility big helping mayana no yeah therefore not only one god <coughs> for example first <coughs> bumi he uh, need he or she need uh, a hundred master or Uh, second bumi, then 1000 minimum. third bumi, then more. ten bumi, mama mia. <laughs> uh, you mean in yeah, the yeah, first bumi, each, they, they need uh, 100, 100, 100 teachers, teacher mm -hmm. because he need different expen, uh, experience. Uh -huh. uh, you know, then second bumi, uh, 1, thousand. thousand. Entonces ahora lo siguiente es el refugio mahayana y básicamente es similar, pero a que aquí la no solamente se está tomando refugio en un guía, eh, sino en muchos guías, porque la intencionalidad mahayana es la de beneficiar. A todos los seres en el samsara, no solamente en este mundo, sino en todos los mundos, no solamente en este universo, sino en los ilimitados universos. Entonces, claro que como la, el objetivo es tan universal, es una gran responsabilidad, se quiere ayudar a los innumerables seres, entonces para esa labor se necesitan innumerables guías. Eh, por ejemplo, se dice en el primer Bumi uno necesita 100 maestros, en el segundo 1000, en el tercero ya no me acuerdo cuántos así 10.000 en otros niveles, es decir, son muchísimos los guías en los que se toma refugio. Yeah, so many holy beings need a holy uh, guide. So many different holy guide. Need. Se necesitan muchos <coughs> guías sagrados. And yes, uh, dama, also not only one. Uh, they need that I want on my and ajana also added, uh, all religion all language all the, the philosophy they need because otherwise can't help because uh, uh buddhist religion can't help all living being but some people like but uh, pokito people like but uh, no everybody because need if really you wanted helping living being Entonces, cuando tomamos refugio en el Dharma, no solamente en un Dharma, sino en todo, todos, en, en multitud de Dharmas. Uno, si quiere ayudar a todos los seres, necesita aprender todo tipo de tradiciones espirituales, filosofías, porque claro que ah, los seres somos diferentes y necesitan eh, diferentes acercamientos. El, el, por ejemplo, el budismo no necesariamente es lo que va a convenir a todos, entonces necesitamos diferentes mm, métodos para poder ayudar a los, in, a los innumerables seres. Every religion have good people, very beneficial people. That, in this case, we can say Sangha is a, Mother Teresa also can say Sangha, good Sangha, good example. Mahatma Gandhi also, you know, I don't know many Sangha we can find. <laughs> Cuando estamos hablando de Sangha, de esos buenos ejemplos, pues también los vamos a encontrar en todas las diferentes Tradiciones es, religiosas o espirituales, y por supuesto necesitamos todos esos buenos ejemplos. Podemos hablar de la Madre Teresa, de Gandhi, de, de, que pueden estar considerados realmente como estos buenos ejemplos, y así muchísimos. Yeah, that come from that Entonces, leemos este refugio mahayana que viene del Bodhisattva Charyavatara compuesto por Santideva. Hasta que alcance la esencia de la iluminación, me refugio en los Budas, también me refugio en el Dharma y en la Asamblea de los Bodhisattvas. Hasta que alcance la esencia de la iluminación, me refugio en los Budas, también me refugio en el Dharma y en la Asamblea de los Bodhisattvas. Hasta que alcance la esencia de la iluminación, me refugio en los Budas, también me refugio en el Dharma y en la Asamblea de los Bodhisattvas. Oh, I tell. Now, <coughs> we, this uh, poem measurable that uh, we usually have many different <coughs> poem measurable Kaiju, Nyingma, Gilu all Lamrims, Lamas uh, make different, different, different Yeah, all uh, very nice uh, 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 I put this poem uh, po or se my wish or, <coughs> i look uh sut sutara <coughs> aria um, uh how to uh, po immeasurable aria uh, po dama sutra or something say that uh, tibetan language papa chuje be do they say papa chö jibe do minse ah uh, alia a bodh dama sutra something says yeah then commentary lama zonkhapa say this abhidhama alankara they have very detail uh, second biome, they have lama uh, zonkhapa text, this name call uh, golden Uh, rosary Go golden uh, mala golden mala that text name uh, gold mala you know rosary uh, gold mala that is very two bayom mala ma song kha ba two bay uh, book aha uh -huh. bayom bayom i don't know bayom bayom a bayom yeah yeah two bayom yeah the second bayom they have for Measurable, very very detail very scholar explanation and also abhidhamma kosha basubandu uh, then i put this according. <laughs> entonces estos cuatro pensamientos inconmensurables que vais a ver que en diferentes libros de oraciones o diferentes lamas utilizan diferentes versiones yo en en esta ocasión he sacado estos cuatro inconmensurables del área sutra de los cuatro dharmas. Eh, y estos cuatro inconmensurables, pues la Lama capa por ejemplo, en el comentario eh, de, creo que dice, de la vida, ha hecho vida Lankara, pero supongo que será la Visa Maya Lankara, no lo sé. Y también en el Rosario de Joyas, que hay eh, dos volúmenes, pues en el segundo volumen da un comentario muy, muy detallado de los cuatro inconmensurables también va subando en el en el Kosa, da un comentario de estos cuatro inconmensurables entonces eh, pues basándome en esto he sacado estas eh, esta composición de los cuatro inconmensurables Yes, el ba is his, his texto, uh, now we have 18 18 byom Chongkha ba sutra tantra gui samaja pipe byom his commentary ala chako chako 18 18 byom and kadrup 14 and jatsubje i don't know total that gilupa have uh tatcha seven byom that is gilupa's bible or text so very important text jatsubje kadrup there's total the, the road 37. 37 book, uh, big book. Uh -huh. That is Bible, o Corán. Gelugpa's Corán. Entonces, de hecho, el Amazon Capa tiene como 18 composiciones, 18 volúmenes de Sutra y Tantra, 5 eh, comentando Orgullas Amaya, también con Kalachakra, Chakra, Chakra Sambara y diferentes. Textos que uno de sus discípulos, tiene 14 volúmenes o comentarios. También el otro discípulo, ya el sabía, tiene varios. En total, digamos que encontramos eh, 37 volúmenes, grandes volúmenes, eh, o textos en la tradición Gelupa, que sería como la Biblia o el Corán Gelupa. Sí, yes, yes, uh, uh, sí. Y todas <coughs> las enseñanzas que encontremos de los textos de lama Sonkapa y sus dos discípulos principales son todas de excelente eh, calidad. Las explicaciones que hay. Y yes, uh, good that uh, immeasurable. Today we topic like buddhicita retreat, buddhicita retreat. That is a perfect, po measurable and uh, buddhicita uh, po immeasurable is uh, preliminary, you know, ondo. Buddhicita is Entonces, eh, a estas, eh, pensamientos de los cuatro. inconmensurables eh, vienen per, perfectos para este retiro de la bodichita porque son como los preliminares para la bodichita, las prácticas de nondro preliminares para la bodichita. Yes, uh, have connection today this uh, topic and uh, t we can't have that poem measurable have good connection. Es hay como una buena conexión relación entre estos cuatro incommensurables y la mente la bodhicitta. Yes, bodhicitta uh, is also Sanskrit language and uh, Buddha, buddhi, buddha, bodhicitta means uh, that is a big meaning. I easy. I wanted easy tell because my English is not. Uh, <laughs> I wanted uh, agricultural English. Mm -hmm. You know, not scholar English. Mm -hmm. <laughs> Entonces también eh, el término bodhicitta es un término sánscrito con un significado vasto y profundo eh, pero como mi inglés no es tampoco un gran inglés o es muy escolástico, pues prefiero dar una explicación pues como la del campesino ignorante, sencilla. Yes, uh, bodhicitta means uh, like uh, what to call, artistic mind, or beneficial mind. Beneficial mind also have so many level, but uh, maximum uh, top quality, or maximum uh, uh, beneficial mind, maximum good heart, highest good heart oh that is uh, can say budichita if agricultural commentary you know that's de budichita that vale. budichita entonces cuando hablamos de la budichita básicamente se está refiriendo a pues esa una mente altruista una mente beneficiosa no. Eh, y hay muchos niveles de, pues de mente de altruista o beneficiosa, eh, pero digamos así en este lenguaje del campesino ignorante diríamos que la bodichita sería como ese nivel máximo de calidad de eh, un buen corazón o, o un corazón altruista yeah, de y cuando hablamos de la bodhicita o la definición de la bodhicita, vamos a distinguir también que podemos hablar de la bodhicita convencional y de la bodhicita última. Yes, uh, <coughs> why ¿Y por qué hablamos de dos bodhicitas? Uh, Mayana wanted uh wanted uh maximum or maximum artistic mind or maximum they wanted helping or living being or maximum time maximum uh, they want it continually, they want it helping a uh, uh, living being. Uh, uh Then, yeah, this wish not enough. Also, really uh, need maximum skill, skill or how to call it, experience or knowledge or quality energy need maximum energy or skill or something need that is uh, <coughs> if nothing energy or uh, skill just saying i want helping but this we everybody said i want it living being helping but no skill no mm. energy also lazy Entonces, eh, cuando estamos en eh, el, el, el Mahayana, el practicante Mahayana lo que desea es eh, ayudar a todos los seres. Es una mente que, que aspira a, a, a continuamente ayudar a todos y cada uno de los seres. Entonces, por supuesto... Eso es una mente, necesita eh, desarrollar esa mente altruista hasta el máximo. Porque, porque ese es el, el hacia quien va dirigida ese deseo de ayudar es hacia todos los seres. Por lo tanto, es una es el máximo de la mente altruista. Eh, porque si simplemente tener el deseo de oh, quiero ayudar a todos los seres. Eh, con eso no basta. además de tener esa mente altruista eh, excelente que, abarca, que llega a todos los seres, necesitamos también el, el, cualidades excelentes, el, el máximo de habilidad, de conocimiento, de energía. no porque sí todos los seres a lo mejor queremos ayudar a los demás, pero si lo que quieres es realmente a todos los seres necesitas esa habilidad, esa energía, porque si no pues bueno, son palabras y simplemente pues puede ser también pereza. Bodhicitta definition. Yeah. <coughs> Difficult make. Bodhicitta means also if you if who have bodhicitta. If somebody have bodhicitta, uh then They have no lazy. Very very maximum they have uh, maximum uh, diligence, uh, opposite of lazy. Si <laughs> sí, la, no es fácil la definición de la bodichita, pero si alguien tiene bodichita, esa persona no es perezosa, es eh, tiene es diligente, ha perfeccionado la diligencia. Even one hour many things doing. Incluso en una hora puede hacer muchas cosas. Un bodhisattva. Un bodhisattva, bodhisattva, and bodhisattva. <laughs> <laughs> y un bodhisattva masculino o femenino. Yeah, uh, yeah, sí, esta terminología en tibetano se dice chanchu senpa, chanchu senma. Eh, ha dicho Bodhisattva o bodhisattva, que quiere decir eso, masculino o femenino? Que incluso también podemos, eh, en tibetano se encuentra chanchu Senpa o chanchu Senma. Ya yeah, ya, yeah. that terminology have already, but not much using. Pero no se usa esa terminología mucho. <coughs> uh, anyway, uh, ya yeah, yeah. ya, yeah buddhitata uh, really uh, yeah yeah uh, this definition uh why to buddhitata i say why to buddhitata that uh, uh if you do perfect beneficial job you want it perfect Guide or perfect holy being, then you must. Uh, uh, you know why we are no holy being. We are not perfect. We have selfish, self pitch self-chasing, and self-grasping. <laughs> self-grasping. You understanding my English yes, self-grasping and self-chasing. we have that, then we are no qualified. we, we are we, we not doing helping, perfect helping, because we are selfish. also, we have self-grasping. therefore, we are all deluded. deluded. big, big, deluded. Uh, we have self-clinging or self-grasping. if you want it, perfect, holy being, perfect guide, you must uh, take remedy mm, to that self-pish uh, and self-grasping. Entonces, eh, la, en cuanto a la bodichita, hablábamos de la definición y hablábamos también de, esas, de por qué esas dos bodichitas, por qué necesitamos las dos bodichitas. Entonces, eh, si uno lo que desea es hacer un trabajo perfecto para los seres, eh, pues necesita eh, convertirse en un guía perfecto, en un ser sagrado. ¿Y qué es lo que hace o qué nos impide? Eh, ¿Por qué no somos todavía esos seres perfectos? Pues es debido tanto a la actitud egocéntrica que busca el propio bienestar como al la, a la aferramiento al yo o a la entidad. Entonces, precisamente porque es, por esas dos todavía no somos esos seres cualificados y por tanto no podemos ayudar de una forma perfecta a los seres. Eso es debido pues, a esa actitud egocéntrica que busca el propio bienestar. Y además, también te, debido a al aferramiento al yo, a la entidad, nuestra mente está confundida, tenemos grandes engaños y si queremos llegar a ser ese guía perfecto, tenemos que aplicar el remedio a estos dos, a la actitud egocéntrica y al aferramiento al yo. Sí, por eso necesitamos grasping self clinging uh, antidote uh on antidote of uh, that uh, ultimate buddhicitta is a self grasping uh, antidote uh, self pish antidote or self chasing antidote conventional buddhicitta is self pish antidote Entonces necesitamos, por tanto, los antídotos a estos dos aferramientos, el aferramiento al yo y el aferramiento de la actitud egocéntrica. Eh, entonces, ¿cuál es el antídoto al aferramiento a la entidad o al yo? Pues la bodichita última. ¿Y cuál es el antídoto a la actitud egocéntrica o ese aferramiento al propio bienestar? La bodichita convencional. Yes, uh, that, uh, we need, uh, Ultimate bodhicitta is uh, like wisdom, wisdom. La bodhicitta última es como la sabiduría. Ultimate bodhicitta, uh, when we get if we we become uh, realization level, Maya na arya or buddhisapa arya uh, buddhisapa, one bumi, then. we get uh, ultimate bodhicitta y cuando se logra la bodicitta última pues cuando eh, cuando logramos el estado de eh Arya Bodhisattva o Arya o Mahayana Arya en el primer bumi yes uh, that uh, directly see emptiness also uh, emptiness is object and uh, also subject uh, how to call mm, uncontaminated uh, mind uh, realize it or recognize that um, if you become uh, one bumi then you can see directly object uh, emptiness and subject uh, uncontaminated uncontaminated mind uh, they call sometimes they call dhammakaya but uh, you know subject pure subject they uh, can see can identify or that um, that is uh, ultimate buddhicitta ultimate buddhicitta means uncontaminated mind also wisdom Entonces, eh, cuando el Bodhisattva ve directamente la vacuidad, es, eh, es, es, hablamos del área Bodhisattva o área Mahayana en el primer Bumi, y, y aquí eh, por un lado está. Eh, a nivel de objeto estamos hablando de, de la vacuidad, pero también la mente que percibe esa vacuidad, es decir, el sujeto que pe esa, ese sujeto o esa mente que percibe esa vacuidad también es una mente, la me es una mente no contaminada, una mente no, totalmente pura, no contaminada es la que está reconociendo la vacuidad, la que permite ver directamente la vacuidad. Es decir, está por un lado, eh, se tiene esa experiencia directa de la vacuidad, pero la propia mente que está eh, percibiendo esa vacuidad es, es totalmente eh, no contaminada. A veces a esto nos referimos cuando hablamos del Dharmakaya. Eh, y eso sería como la bodichita última esa esa experiencia de vacuidad tanto por parte del objeto como de la mente que percibe el objeto una mente no contaminada y la sabiduría y es nagajuna texto de ejemplo lunes o moon, mm -hmm. moon uh, new moon You know uh, how to second bumi, then uh, old moon or oh, I don't know. There's moon. Uh, uh, you know every day become bigger, bigger, mm -hmm. bigger. Mm -hmm. and, uh, one bumi, two bumi, three bumi. Can see uh, uncontaminated mind or dhammakaya or Dhammadhatu, More, mm -hmm. more, more. You know. Then 10 Bhumi almost uh, pull, and 11 Bhumi, then Buddha uh, uh, completely see the, the Dhammadhatu. Dhammakaya uh, can see directly uh, pull. Mm -hmm. That is, uh, you know, ultimate Buddhicitas going slowly, slowly, slowly. Yeah, like. Entonces Nagaryuna eh, también eh, da una analogía de esa experiencia de, directa de la vacuidad. En el primer boom y dice que es como cuando la luna nueva y según se va progresando en el camino el segundo bumi, pues, como cuando la luna va creciendo hasta llegar, pues, a la luna llena, refiriéndose a que en ese primer estadio de, la, en este primer bumi, eh, tienes esa percepción, esa, tu mente no contaminada, está teniendo esa experiencia directa de la vacuidad o del eh, del, o del dharmakaya, del Dharmadhatu, y según vas eh, progresando, vas eh, teniendo como, eh, como igual que la luna va creciendo hasta llegar a tener una una percepción completa, directa del Dharmadatu en el eh, undécimo bumi. Oh, yes. Uh, <coughs> Ultimate bodhicitta. like that, uh, you know, need, uh, Ipsi, uh, Understanding emptiness that is not enough. Need uh, great compassion. Uh, how to call the, you know, he understanding reality, everything, uh, you know, ah, everything. You know, all things does uh, does uh, not existing uh, as our appearance you understanding that mm -hmm. every whatever we see we believe all true 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 but that is uh, not true You know, emptiness means uh, our appearance, all whatever we see, that is not, not true, not reality, just opinion, just concept. No unconcept uh, object. No, no what? Not unconcept co object. Only we using conceptualization. we using concept we using opinion whatever we see we have five senses using uh, you know we believe whatever we see whatever we heard that is uh, true true but really detail perfect logic check no true that no doubt <laughs> no true um, really detailed check Every logic using scientifically check, no true. We are really deluded. But still, Entonces, yeah, yeah. Uh, uh, emptiness or ultimate means like that. Then he, Entonces, vacuidad eh, quiere decir se está refiriendo a eh, la bodichita última. Eh, no basta con comprender solo la vacuidad, necesitamos también de la gran compasión y, com y necesitamos comprender la realidad, comprender que las cosas no existen tal y como se nos aparecen. Normalmente, lo que vemos, escuchamos, sentimos, etcétera, creemos que eso es verdadero, que existe tal y como lo estamos percibiendo, pero no es así. Cuando hablamos de la vacuidad eh, se está refiriendo a, que, lo que, se, a, a que, lo que la apariencia es diferente de la realidad. No es, las cosas no existen tal y como se nos aparecen. Lo que vemos son simplemente eh, eh, las apariencias, lo que estamos viendo es solamente nuestra visión, son nuestros conceptos, nuestra eh, opinión no es eh, realmente lo que hay. Ha usado, que será un término que no sé realmente cómo encajarlo, dice no conceptual, eh, pero básicamente creo que está haciendo alusión a que lo que estamos viendo es simplemente nuestra propia visión. Eh, lo que vemos, olemos, todo lo que nos llega a través de los cinco sentidos necesitamos anal investigar. Investigar a través del razonamiento, de la lógica, y si aplicamos esa investigación veremos que no existen verdaderamente tal y como nosotros lo estamos percibiendo. Incluso a nivel un análisis, con un análisis científico podremos ver que no es verdad que las cosas son tal y como las estamos percibiendo y que realmente estamos muy, muy engañados. Yeah, everything not true. Y no os preocupéis, las cosas no son verdaderas, no os preocupéis. That is good news. Everything not true. son buenas noticias, que las cosas no son reales. If Si fueran <then> reales, tendríamos grandes problemas. <laughs> Pero really detail checked, no true. That is good news. I think. Ten. Realmente si analizamos <laughs> detalladamente y llegamos a darnos cuenta de que las cosas no son como las percibimos esas son buenas noticias <laughs> Anyway, I make joke <laughs> Un chiste uh, Ultimate Bodhicitta object like uh, also uh, without concept need Ultimate Bodhicitta uh, Conventional Bodhicitta is conceptual and ultimate buddhicitta is uncontaminated mind uh, conventional uh, uh buddhicitta we uh, using mm, uh, uh, contaminated mind also using contaminated mind using and uh, yeah also using concept Uh, concept using ultimate buddhichitta, uh, uncontaminated mind. That we all living being we have uncontaminated mind, but covering concept, concept and ignorance and that is covering we not using. That problem, you know, how to uh, take away. how to make clean <laughs> that is a uh, meditate everything not true meditate uh, everything really check not true you know uh, then not true look like empty but just meditate empty or detail check Uh, detail uh, in investigate make examination then you understanding all is empty that need they say buddha say if just everything not true everything empty that uh, also beneficial but uh, not really uh, ultimately can make that everything not true, everything empty, everything not true, not true, not true, all empty. Uh, that's easy, uh, but uh, difficult to recognize emptiness. Emptiness need, you know, uh, logically check, 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 really check, then in the end, all not true you realize it you understanding that is it then you uh, you especial changing your mind if just empty that can't change your mind uh, if detail check then become not true that beneficial Que se la Entonces, bodichita última eh, requiere de. Estamos hablando de una mente no conceptual, eh, una mente no contaminada. Mientras que cuando hablamos de bodichita convencional, ah, esa es una mente conceptual. Eh, la bodichita última es eh, esa mente, eh, tiene que ver con, con esa comprensión o una mente no contaminada, no conceptual. Eh, y en la bodichita convencional sí utilizamos los conceptos y la mente contaminada. Eh, y todos los seres tenemos ese, eh, te, la naturaleza de nuestra mente eh, o tenemos esa mente no conceptual o, o, o libre de conceptos puras. Lo que pasa es que esa naturaleza de la mente está cubierta y no utilizamos eh, la, esa bodichita última o, o, no, o esa mente no conceptual, no la utilizamos y no sabemos bien cómo limpiarla. Pero para limpiar eso que oscurece, que cubre nuestra mente incontaminada, necesitamos de la meditación. La meditación que analiza, la meditación que investiga eh, sobre lo que vemos. Eh, y, eh, usando el razonamiento viendo que no es verdadero lo que estamos percibiendo que no existe tal como lo percibimos y que pare esto parece como si como si estuviera vacío como si, no, como si está vacío eh, al meditar en la vacuidad tenemos que hacerlo uh, investigando, eh, pero simplemente decir que todo está vacío eh, eso no es, no es no basta hay que analizar e investigar detalladamente. Eh, es decir que todo está vacío que las cosas están vacías pues puede ser eh, decirlo fácil pero reconocer esa vacuidad de cómo las cosas están son diferentes no son verdaderas no son como las estamos percibiendo eso es difícil, reconocer la vacuidad. Para re realizar la sabiduría de la vacuidad se requiere de la investigación, se requiere del análisis eh, escrupuloso y detallado hasta que a través de esa investigación finalmente llegaremos a tener esa comprensión, esa realización y eso es lo que cambia, lo que transforma tu mente cuando tienes esa, esa experiencia. yes uh, why emptiness is important why uh, uh ultimate buddhicitta's object is emptiness sorry why emptiness is important why emptiness is buddhi uh, uh maya say emptiness is uh, very important very important mm -hmm. they say mm, theravada is uh, no accept emptiness theravada they using selflessness Uh, meditate, but emptiness not meditate. They say don't need emptiness. Even Buddhist Theravada, they say Hinayana say we don't need emptiness. Good enough selflessness meditation. That is uh, the Buddhist They have, uh, you know, debate. Uh, uh, Hinayana say, We don't need mm, emptiness. We, it's enough, uh, antidote, good enough, selflessness. They say, but why emptiness important? My, in this case, in the uh, ultimate buddhichitta, object is, uh, you know, that emptiness. Emptiness, um, just empty, is help or doesn't help. You check. For example, uh, somebody criticize you or somebody you are enemy <coughs> or somebody or very beautiful, uh, you became very attachment or somebody uh, competition, uh, you know, he more stronger than I stronger or something, you know, she more beautiful than me or something jealousy, you know. then you need uh, that is completely not existing this object you know uh, this uh, enemy enemy of uh, enemy that is uh, i became angry jealousy angry that is completely delusion this object completely no existing that he is no enemy but you really if that happen how you feel if you you believe that empty or they existing that question <laughs> if really you detail check detail check or that is completely nothing No enemy, no existing you realize it you are uh, angry, automatically run away <laughs> that uh, emptiness, otherwise emptiness does uh, no using when you, Gisella, empty. sorry when you said otherwise emptiness is not used what do you mean no uh, you we, just think we because you know empty <laughs> empty is empty, you know But uh, when we using, we have attachment, mm -hmm. can see beautiful women or then attachment, or oh, this is no existing, no true, completely 100% deluded, delusion, no true, then really analyze, you believe that, you realize it that, you are... attachment automatically right. stopped. Okay. Entonces, If you meditate she is empty but till there. Then no talking. <laughs> mm -hmm. ¿Por qué es importante realizar la vacuidad? ¿Por qué se enfatiza tanto en el Mahayana eh hablan la importancia de de realizar la vacuidad. En el Hinayana no, no, no hablan de la vacuidad, eh, no dicen que no es necesario, ellos hablan simplemente de la ausencia de entidad eh, o del no yo. Pero ¿por qué es importante la vacuidad? Eh, necesitamos realmente investigar, analizar, eh, llegar a realizar que todo está, eh, que, que está vacío, que necesitamos realizar la vacuidad. Simplemente eh, pensar en la vacuidad o decir vacuidad o que todo es vacío no basta, porque ¿cómo te sientes cuando ves, por ejemplo, a una persona atractiva que inmediatamente pues, surge el apego? O cuando ves a una persona eh, desagradable que surge el enfado o, alguien, o otras personas eh, con las que compites o tienes celos. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que está pasando? Tú necesitas, eh, no basta simplemente, por decir, oh, es, es esta vacío. Necesitas realmente llegar a esa comprensión, a esa experiencia directa de que. Tanto el que experimenta ese enfado no existe en absoluto, o apego, etcétera, no tiene, no existe en absoluto. Como el objeto de ese enfado, es decir, ese enemigo, eso está completamente vacío. Eh, es decir, no existe eh, el enemigo, el, eh, el amigo, etcétera, es, una, es completamente vacío. Entonces, claro, eh, para poder llegar a tener esa, esa experiencia, esa comprensión, esa realización, necesitas haber analizado eh, detalladamente. Eh, que, y así podrás llegar a, a comprender o a experimentar que el yo que se enfada o que siente apego no existe ni el enemigo, eh, el objeto de ese enfado o el objeto de ese apego tampoco tiene una existencia verdadera. Eh, si, a ver. Y tan pronto realizas, esa, tienes esa comprensión o esa experiencia de vacuidad, entonces ese de, que no, de que no hay un yo eh, verdadero que, que experimente ese enfado o que no hay un enemigo o un objeto de apego verdadero, eh, tan pronto realizas eso, tienes esa comprensión, entonces ese apego o enfado desaparece completamente. Yeah, that, uh, need beneficial, Por emptiness. eso es tan beneficioso estas enseñanzas sobre la vacuidad. You need analyze. I see that y this, necesitas para ello analizar. Por ejemplo, ves he la persona matada a mi hijo, a mi hija, etc. But then you meditate, the emptiness. Y meditas en vacuidad. But then, difficult. He is really killed my mom. Pero claro que no es fácil, porque a pesar de que intentes meditar en la vacuidad, lo que tú estás viendo es que él ha matado a mi hijo. He is real, y que es real, él es true. real, yo lo estoy viendo. Can't make, uh, not true, difficult. ¿Cómo voy a pensar que no es verdad? Claro que eso es difícil. Not, not true, really es muy difícil. Pero uh, usually somos muy peaceful, no. No hay mucha uh, delusión, entonces meditate the emptiness. Eso no ayuda mucho. Pero claro que no va a ayudar mucho cuando estás sentado, sereno en la meditación, apacible, pensando oh, todo está vacío. Eso no va a ayudar así sin más. It's just easy, but es fácil. nada, oh, no, todo no, everything eh, empty. Todo, eh, no nada es verdadero, todo está vacío because we have problem angry and etage, jealousy cuando aparece el problema y surge el enfado el apego ese objeto es el que tenemos que, el que, tenemos que analizar y investigar ese objeto existe o no existe ese objeto de mi apego de enfado mi subject ¿also, true or deceptive mind or Yo como sujeto existo eh, o, o no o es mi mente engañada. Check analizar tanto por la parte del objeto eh, del apego como la mente que experimenta eh, por la parte del sujeto, la mente que experimenta ese apego o enfado. Is object also not true. And subject also wrong. entonces ni la mente que ni el objeto del apego o enfado es es correcto ni la mente que percibe ese ese, ese objeto como siendo objeto de apego de enfado es eh, correcta tampoco opinión es una diluted. opinión un concepto un engaño ya yeah, tonto tonto. Y yeah, también, si analizas, ves que realmente a nivel científico ese objeto de tu apego enfado no existe como tal. Then, beginning, you are, this became less less. Entonces, si vas <laughs> así investigando poco a poco, ese enfado empieza como a debilitarse. real uh, attach. attachment object, real man or woman, and also cinema woman or man, little different, you know. Uh, if you, uh, you analyze, 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 No real woman, that is a cinema. <laughs> Maybe movie. Entonces también eh, tienes que eh, analizar cuando, por ejemplo, sientes el apego eh, y surge eh, y, y, y parece que el objeto de tu apego es real, ese hombre o esa mujer que, que existe tal y como tu apego te hace ver. Pues es un poco como, pues yo qué sé, cuando ves a las personas, a los artistas en una película. Parecen reales pero en realidad es una película, no es realidad lo que está pasando. Yeah that we must look our mind. Today is more attachment. Today is or uh, jealousy or today is what uh, I have more delusion, more deluded. Then you you watch your mind. Oh, today I'm more deluded. Uh, Really, shame. <laughs> you entonces said. tienes que, oh. que investigar que mirar dentro en tu mente y ser consciente de, de cómo es de cómo está tu mente yeah. si hoy pues está afectada más por los celos o por el apego o por cualquier otro engaño entonces realmente pues ver qué tipo de engaño hay cómo te está afectando vigilar observar tu mente pero no lo acabamos de reconocer no sabemos cómo está. I'm okay, I'm bright, Pensamos no todo está bien eh. todo funciona estoy bien funciona bien. But really check, poor, poor. Pero realmente <laughs> tienes que mirar dentro. si yeah, yeah, if recognize then uh, today más angustia angry, then you check you are angry and object then. Meditate, uh, emptiness, you know, this entonces, si ves que si re, miras en tu mente y ves que está presente o afectada por el enfado, pues entonces tienes que investigar, analizar por un lado sobre esa mente que es enfado, que está la mente que está sintiendo ese enfado, así como el objeto del enfado. Also, y, y, y perdón y meditar en la vacuidad. Emptiness.

Escuelas de postulado eh, filosófico, ya sea la chitamatra, svatantrika, o no sé se si se ha dicho prasangika, no me da cuenta. <coughs> you you meditate this uh, the object, you know, the angry today, but then you meditate chitamatra filosofo uh, according emptiness. ¿It help or not help? If not help, sotandika similar, o pasandika similar. Sometimes pasantika doesn't help. Sometimes shit matter more pues helpful. Saber, Sometimes passingдика quite high, mm -hmm. but shit matter decision little bit low, mm -hmm. they say. Sometimes pasantika mm -hmm. doesn't help. Shit mm -hmm. matter of emptiness more helpful. Mm -hmm. Entonces también cuando meditas en vacuidad, ¿no? Eh, estás sintiendo, por ejemplo, el enfado, pues tienes que probar a meditar en vacuidad de acuerdo a la posición chitamatra o esvatántrica o prasanguika. A veces eh, puedes ver que a lo mejor si pruebas a meditar en la vacuidad de acuerdo a los postulados prasa, eh, prasanguikas, que son los más elevados, ves que a lo mejor no, no te está sirviendo. Entonces, pues bueno, pues quizás tienes que pasar a meditar en la vacuidad de acuerdo a los postulados chitamatras, que son como más, eh, eh, algo más simples que a lo mejor los de la prasanguika. Y te pueden ayudar más en un momento dado. If you have no much delusion, then don't need sí, claro que si no tienes muchos engaños, demasiados, no necesitas la meditación. Y claro que si tienes problemas, engaños y demás, es cuando necesitas una gran medicina, la, la medicina de la vacuidad. You, you can't buy in the pharmacy but you this medicine is a, you know emptiness selflessness or the, the chitamatra shop and madamika shop Sotantica shop, shop there maybe pharmacy they have maybe some medicine esas esas medicinas de la vacuidad no la vas a encontrar en una farmacia ordinaria tienes que ir a la farmacia de los chitamatras a la farmacia de los esvatantrikas a la farmacia de los prasangikas y ver el remedio adecuado para meditar en la vacuidad, para resolver ese conflicto. I hope get healthy. Y así, eh, pues, <laughs> con la esperanza de recuperarnos, de, de recuperar la salud. I think they don't need money for <laughs> no. this pharmacy, but uh, yeah, 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 I make joke too much. Dice: estas farmacias no necesitan dinero. y Dice: bueno, voy a parar muchos chistes. Yeah, now we short break. Eh, yes no chibre <laughs> <laughs> okay te Entonces, un, hacemos ahora el descanso ¿vale ya ya ahora pues you know